Le siguieron, fueron a ver al licenciado Peña, todo ese grupo, para pedirle que declinara Meade por Anaya. Y luego les voy a dar un adelanto para que no se quejen, porque ya viene en el libro, les voy a dar el adelanto. Luego le fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara Meade. Primero Anaya, porque lo sentían más cerca, ¿no? Porque son muy conservadores. Y luego, pues como no aceptó Peña, le fueron a plantear que Meade y que se sumara Anaya. En las dos anteriores elecciones, acuérdense, esto es también para los jóvenes, porque no debe de haber amnesia. En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox, del PAN, votó por Peña, no por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. En la elección del 18 buscaban algo parecido, pero no se presentaron, afortunadamente, las condiciones, no se pusieron de acuerdo. Entonces van de nuevo a decir, bueno, ya no, Ricardo Anaya, Meade, y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban. Y ahí les va la nota, invitan a Carlos Slim para ser candidato, con la propuesta de que ellos buscaban que declinara Meade y Anaya. Y Carlos Slim les dice, no, yo estoy dedicado a otras cosas. Y no aceptó. No se pierdan el próximo libro, ¿eh?